Ay, hola a todos, estamos en el segundo episodio de la serie de Gap el PvP. Y si te preguntas por qué se suscribe, es porque he grabado tres putas veces el episodio. Y es porque las victorias que he tenido no son victorias. Me ha tocado las tres veces con la misma persona y le voy ganando y el imbécil se desconecta. Entonces vamos a intentar que esta, por favor, salga bien. Si no sabes lo que es esta serie, es una serie que estoy subiendo todos los días al canal. Y si me dices, todos los días, ¿tú estás loco? Pues sí, estoy loco. Todos los días esta serie va a estar en el canal, toditos los días del año. ¿Por qué pasa eso? Perfecto, le hacemos un rico combo aquí. Le di un poco de tiempo porque no quiero que esto sea un PvP de mierda malo. Con esos típicos aprovechadores que 20 son enemigos en la guía y de inmediato lo matan, odio eso. Y si ahora me gana, pues no me va a molestar, porque si me gana es porque es bueno en PvP y no porque yo me estoy lagueando. Obviamente espero que si yo me lagueo... Sí. Ay, me iba a emputecer muchísimo si veía que ese tipo no le... no sé, le... no, se le perdía la espada, porque aquí cuando botas un objeto, desaparece. Ahí le hice un strafe, rico strafe, rico strafe, por ahí tu body. Si me preguntas por qué como manzana antes de que se acabe, es porque estoy pvpeando sin casco. Y el pvp sin casco tiene un objetivo. Y es que cuando a él se le rompan sus dos cascos o su primer casco, yo voy a tener un casco nuevo para usar. O sea, voy a tener más protección que él al momento de hacer, como se diría, el pvp final. Ahora vas a ver que yo estoy peleando sin casco y él no me puede matar. Si me faltaron los pies, me podría matar. Y ves, él ahora no tiene casco. Y al no tener casco, tengo ventaja sobre él. Porque ahora él se va a poner otro casco. Y cuando él se ponga su casco, yo me voy a poner mi casco. Me voy a comer manzana. ¿Es bueno o buena en PvP? Amigo, por favor. Él cometió el error de no preocuparse por su armadura. Yo cuando generalmente estoy peleando me fijo arriba de los corazones sobre la armadura. Y lo que él cometió fue no darse cuenta de eso y no equiparse su casco y su fuerza. Bien, vamos a dejar esto por aquí. Este fue el gapel de hoy. Me gustó, la verdad, puede que sea un bastante simple el PvP que hicimos. Como puede que te guste más que a otras personas. Y la verdad estoy satisfecho porque he tratado de grabar este episodio tantas veces que ya me estoy partiendo el culo aquí en la silla y agarrando a puteadas a todo el mundo gracias a esto. Entonces, se me cuida, respeto a las mayores para ser respetado y ojalá te haya gustado el video. Así que nos vemos en el siguiente video y adiós, sayonara.